Buñuelos Nueva Orleans. Para este pedazo de postre necesitamos una amasadora de mano o más potente, como la nuestra. Vertemos la mitad de la harina, el azúcar, la canela, un huevo y la mitad de la leche. Le damos un poco de candela y que trabaje nuestra buena amiga, Rita. Rita la amasadora. Aparte, disolvemos la levadura en la leche sobrante y derretimos la mantequilla en el micro. Añadimos la otra mitad de la harina, el resto de la leche con la levadura disuelta, la mantequilla derretida y la leche evaporada. Volvemos a darle candela y dejamos que se amase durante unos 10 minutos. Cuando la masa esté unificada, la tendremos lista. Aceitamos un cuenco y la lengua pastelera, que también nos vendrá muy bien para que no se pegue, y sacamos la masa del cuenco. Tapamos con papel film y dejamos fermentar en el frigo unas 24 horas. Enharinamos la encimera y ponemos la masa. Estiramos bien y cortamos cuadraditos. Freímos los cuadraditos de masa en abundante aceite, no demasiado caliente, hasta que suflen y se doren un poco por ambas caras. Después, emplatamos estas maravillosas almohaditas de placer cubiertas de un baño de azúcar glass.